Twitter, el lugar del libertinaje, ¿qué significa eso? Creo que México es más grande de lo que debería, no sé. 23 personas en XCOM, wow. Saludos desde Chile, man, dicen. Saludos desde México en todo caso. Vuela, pega y esquiva. Saludos desde Colombia, bien. Oh. Okay, vamos a matar al Field Commander. Este mapa está feo. Ahí está Tara. Ustedes la conocen. Tara, 6 millones de dólares, Phillips. ¿Has jugado Monster Hunter? Sí, pero como no tengo DS y no quiero jugar en mi computadora, no he podido jugar. ¿Te gustan los juegos de Rayman? Ah, hace mucho que no juego. Alt. Ah, el francotirador lo vamos a subir aquí. Ojalá nadie lo vea. Sí, ya valieron madre. Ya puse el francotirador en un piso alto. Una vez el francotirador se ha puesto en un piso alto, todos están muertos. Tengo turnos. Tenemos que neutralizar a todos los enemigos. Que empiece la fiesta. Una membresía de Frontier, pero Frontier es nomás para Japón, ¿no? Según yo tenía entendido, nomás los japoneses podían jugar a Frontier. Pobre güey, ni siquiera se espera lo que le va a pasar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Poncho! ¡No! ¡Poncho, no me dejes! ¡No! ¡Malditos! Eso es lo único que pensaba, la verdad. ¡Vengaré a Poncho! Y Juan murió. Mierda. Oh, mierda. Poncho, no. Poncho, no camines a la luz. ¡Excom! Poncho. Riponcho. Ah, oh, mierda.
Es la venganza de Poncho, ¿no? Eso le va a desactivar los poderes y aparte los va a dejar no atacar bien el próximo turno. Podemos pedir UAC. Podría acabar la misión con dos soldados. Fuck. Mierda. Mátalo. Mierda. Mierda, no le puedo dar. Ya valió verga. Puta madre. Caga. ¿Qué opinas de Alien Isolation? Que me dio mucho miedo para continuarlo. Mierda. ¿Qué pasó con el gato de Q? Ojalá tenga un buen hogar. Ok, mejor. Viva México, Constanza. Así lo escucharon.
Tragan balas los cabrones. ¿Cuánto tiempo, pollo? Nos volvemos a encontrar. Sammy, bienvenido de vuelta. Dani nos dejó en visto, ¿por qué? ¿Qué hizo ahora? Oh, mierda. Bueno, ahí va mi última. No sé cómo tiré la granada. Según yo le estaba dando para recargar. ¿A poco ya se quedó trabado? A ver. Chuego. Stream de vida en uno de mis juegos favoritos. ¡Sí! Y Dani nos da amor, ¿qué? Yo siempre les doy amor. Siempre. Se traba el juego. Ese es el comandante. Como capturar un Pokémon. Primero, para que no nos pueda atacar. Luego para quitarle el cover. No le quita el cover. Porque los rookies no tienen puntería. Oh, se quemó solo. Oh, mierda. Aviéntale granadas hasta que se muera. En el próximo episodio, Uraraka se da cuenta que le gusta Deku. ¡Yay!
señora. Listo. Misión terminada. Juan, mataron a Juan, Poncho. Yo no soy Poncho, jefe. Me vale madre, Poncho. Creo que Poncho está muerto, general. Creo que han matado a Poncho, general. Mierda, falló. Dale. Oh, mierda. Ah. Supongo que prefirió morir. Ahora, la foto de la misión. Qué hermosa foto. Es que Dani es mexicano. Dani, ¿tú usas la palabra güey muy común aquí en México? Sí. Me la pelas. Debería estar Poncho en la foto, el cadáver de Poncho acá. Todo muerto. El Poncho acá todo muerto. Oh. A ver. Squad side, yes, sharpshooter. ¿Por qué me está dando pinches y yo les dije que no, yo quería granaderos? Oh. Amigo mío. Forces are currently somewhat disorganized.
defeat Advent and their alien masters, you must change this before it is too late. What you are seeing are classified reports of missing civilians from across the world. Their numbers are growing. We suspect they have been taken to a nearby Advent black site, though its exact location remains unknown. Time is short, Commander. We need you to take charge of resistance operations throughout the world. Establish contact with the local cells and bring them into the fold. Find this black site and shut it down. Save our world. The clock is ticking. Good luck, Commander. Esta madre. I'm keeping tabs on all our operations. Our people are standing by for your orders. You and your crew have dealt another serious blow to the aliens' efforts today, Commander. Impressive work. Now that we have more staff on the engineering team, we can start clearing out space for new facilities, Commander. We should keep looking for more recruits, though. We'll need them to staff the facilities once they're built. Commander, so far I haven't seen anything critical among the alien components left over in this area. If we clean this stuff out, we could probably use this space for a new facility. Excavation is underway, Commander, but it's going to take stuff cleared out. Commander, we have a lead on the alien black site, but we'll have to rely on the local resistance to actually get us into the facility. We should try to make contact with their forces in the region as soon as possible. It's the only way we're going to find out what's behind this so-called Avatar project. The results of our breakthroughs were quite fascinating. Voy a necesitar conseguir un mod que me deje cambiarle las clases a los soldados. Porque así no se puede. Okay. I agree. That is an important task, Commander. Ah, Dani, ¿qué clase de enemigo era Poncho? Era una buena persona. No merecía morir así. Bradford se llama John. Trust doesn't come easy between these two, so we're heading for a nice quiet spot on neutral ground. Even so, let's not take any chances. Intel on this area is weak, and we're picking up strange chatter on comms. Not to mention we're ending a decade-long blood feud today. I'd advise our soldiers to be fully prepared before we deploy on this one, Commander. Good luck. Time, we have a little bit of a situation here that could benefit from your help.
Okay. I'm not sure how long our contacts are going to wait for us, Commander. So I'd recommend we proceed as soon as possible. Okay. All available soldiers are standing by to deploy. Signal. Each faction has agreed to allow a two-person squad to escort them to the rendezvous point. No voy a llevar dos snipers. Okay. Ustedes dos, los old timers. Okay, next squad. No. Los hermanos. Riéndolos como idiotas. ¿Quién es Poncho? Un buen soldado que murió a las manos de terribles soldados XCOM. De los terroristas XCOM. Esta misión es de las nuevas. Después de esto, tengo que pagar la